Bienvenidos a un nuevo vídeo, madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Sé que hay mucha gente, ¿no?, que no le gusta que haga vídeos del chiringuito. Y creedme, lo entiendo y creo que es bastante notable que en el canal ha habido un cambio de tercio y hay muchos menos vídeos del chiringuito de los que había hace unos meses, ¿no? También hablé de este tema hace un par de semanas diciendo que no iba a girar el canal en lo que dijeran en el chiringuito, pero que va a haber días en específico que, oye, va a ser inevitable, sobre todo porque muchos de ustedes me enviáis clips, me enviáis muchísimas cosas, algunas utilizo, otras no, en referencia al chiringuito. Pero lo de ayer de Cristóbal Soria lo tengo que comentar. Habrá gente que se lo crea y habrá gente que no. Yo no veo el chiringuito. Yo lo poco que veo es los clips que me envían algunos de los suscriptores del canal. Y cuando veo que ese clip puede tener potencial, intento contextualizarlo viendo ese apartado en un vídeo que no les da nada. Por lo cual, creo que hay cosas que no debo de pasar por alto, y esta es una de ellas. Os voy a poner un poco en contexto antes de comenzar, después de pegarse hablando una hora y media, más o menos, del robo del Barcelona ante Osasuna, pasaron al Real Madrid, ¿no? Últimamente están muy culés en el chiringuito de jugones. Muy, pero que muy culés. Pero eso es tema para otro vídeo y ni eso, ¿no? Porque ya lleva siendo recurrente en el programa desde hace ya algún tiempo, según me habéis contado. Hablan de Jude Bellingham, hablan del nuevo Santiago Bernabéu y Cristóbal Soria salta con una falta de respeto hacia Jude Bellingham primero, pero sobre todo hacia el nuevo Bernabéu y al Real Madrid y por consecuente al madridismo. Esto no pasó desapercibido para algunos de los que estaban en plató, y el más vehemente, el más, el que más se calentó probablemente fuera Fernando Sanz, que le dijo básicamente payaso, le dijo básicamente tonto, y que como volviera a enseñar eso que trajo Cristóbal Soria, que después veréis, se lo iba a pisar en la cara. Básicamente dijo eso, ¿no? La cara de circunstancia de Cristóbal Soria fue para verla, pero claro, Cristóbal Soria está acostumbrado a este tipo de cosas, y a los pocos segundos empezó otra vez a reír, ¿no? Ya os digo, Cristóbal Soria no ha cambiado. Cristóbal Soria piensa que con tal de hacer show todo está permitido, aunque haya gente que se pueda molestar, ¿no? Así ha conseguido llegar a la fama, así le ha ido bien, y bueno, él piensa, ¿para qué cambiar, no? ¿Para qué evolucionar? Eres un miserable, ¿eh, Cristóbal Soria? Madre mía, ¿eh? Ya os digo, merece la pena esto que vais a escuchar. Si sois de nervios fácil, os sugiero que os sentéis, que os toméis una tilita, nada de café este mediodía. Y nada, vamos a reaccionar a todo ello, no sin antes recordaros que vuestros likes son cruciales para el canal, ya que YouTube nos recomienda a más madridistas. Y como bien digo, estos likes son cruciales para hacer crecer el canal. Así que nada, si te gusta el contenido, deja el tuyo, es totalmente gratis. Y dicho esto, empezamos con el vídeo. Reflejado lo que ha ocurrido, tenemos al superstar Bellingham. ¡Boh! Impresionante. Y un Bernabéu con la cubierta. Sí, precioso. Ya el techo retráctil, la cubierta y... Oye, suena un estruendo fantástico. A mí me llama la atención... Roncero y José Félix, ¿no? Impresiona. Sí, se suena, impresiona el nuevo Bernabéu. A mí me llama la atención que Bellingham diga que el estruendo que escuchó con su gol fue el más brutal que ha vivido en su carrera. Así lo sintió. Viniendo de jugar en el Dortmund, que en el estadio del Dortmund tiene una grada que no ves el final. Un amarillo a la pierna. Y que tiene un sonido brutal. Pero no está techado, Fernando. Es que el sonido al estar techado vuelve. Yo lo viví en Cardiff. En Cardiff, la final de la Juve, lo techaron y cada celebración del gol, claro, el sonido no tiene salida. Entonces vuelve para abajo la sonda. Este dice Bellingham. El sonido más estruendo. Más brutal que hubiera vivido. En un gol suyo. Presión. ¿Tú que lo has visto jugar mucho en Alemania? A mí lo que me sorprende no es el liderazgo, no es la presencia continua que tiene en casi todas las jugadas, es ahora mismo el acierto goleador que está teniendo. Porque lleva 5 goles y el año pasado, toda la temporada, mete 14 con el Borussia Dortmund. Pero la madurez que tiene es la propia de un chico que con 17 años, habiendo jugado muy poco en el Birmingham, de tiempo me refiero, no de protagonismo, se va a Alemania
con 17 años y se convierte en uno de los líderes del Borussia Dortmund. Sí, sí. El Dortmund que tenía Haaland en ese momento también. Entonces, ¿tiene 20 años? Sí, pero es que lleva 3 años siendo líder del Borussia Dortmund. Se fue con 17 años de Birmingham. Entonces, se ha vivido un proceso de madurez mucho más rápido. Y Alemania, otro fútbol. Sí. Soria, ¿qué decías? Y después de hablar durante una hora y media del Fútbol Club Barcelona, la polémica y de intentar blanquearlo en más de una ocasión, a Josep Pedrerol se le encendió la bombilla y dijo: tendremos que hablar del líder de la liga, de su victoria en la noche de ayer, tendremos que hablar del pichichi, de la estrella de la liga y el fichaje del verano en Europa, ¿no? Claro, eso fue lo que hicieron, ¿no? Pusieron en valor su trayectoria en el Borussia de Dortmund, donde dijeron que fue líder desde que llegó y que eso, en cierto modo, le ha ayudado a adaptarse al Real Madrid, cosa en la que estoy totalmente de acuerdo. Para una vez que dicen algo bueno, no le voy a sacar punta, yo no soy así, ¿no? También hacen referencia acto seguido a unas palabras del mismo Jude, donde declaró que después de marcar su gol, nunca había escuchado un campo rugir de esa manera, ¿no? Que se quedó, bueno, embobado mirando la grada y que quería escucharlo, que jamás, jamás de los jamases había escuchado un campo rugir tan fuerte. Esto le dio paso a Cristóbal Soria para coronarse en la noche de ayer. Eso de coronarse lo digo con ironía, obviamente, ¿no? Y ahí es donde empieza el festival de la falta de respeto. ¿Qué decías, Cristóbal? No, para mí es un buen futbolista, pero yo las experiencias que hemos tenido ya y más en este plató me invitan a ser cuanto menos prudente, ¿no? Y ya que estabais hablando del Bernabéu, yo me he traído aquí que parece una fiambrera, ¿no? Pero el Bernabéu parece una fiambrera, ¿no? Más que entonces, tener pues todo, me voy a incorporar, si tú me lo permites. No vas a ir ahí nunca. La voy a incorporar aquí en mi mesa de las cosas y me va a acompañar. ¿El techo retráctil? Sí. Sí. A ver. No, lo que pasa es que le tengo que dar un botón y lo tengo que enchufar y el cable no llega. La estamos terminando aquí con producción, pero se abre entero y se ve abajo. Sí, se abre entero y se ve abajo. Ese es el nivel. Este tío se gana la vida en televisión. Tiene no sé qué retráctil, se ve que es una tapa de la fiambrera, ¿no? Tiene el techo retráctil y se ve abajo. El nivel. Que se esté en pleno debate, hablando de Jude Bellingham, de cómo ha evolucionado en el Borussia de Dortmund hasta su llegada al Real Madrid, que se empiece a hablar del mejor campo del mundo. Del mejor campo del mundo y aún no está terminado al 100%. Creo que se termina definitivamente en el mes de diciembre, que creo que es la apertura o una cosa así. Va a haber una ceremonia, va a haber, no sé muy bien qué es lo que va a haber, pero algo hay, no lo recuerdo. De hecho, hasta voy, ¿no? Si me lo permite la salud y la economía, ¿no? Pero que se esté hablando de cosas serias, que se esté dando una crónica, una opinión, un análisis sobre un jugador, sobre un equipo, sobre un campo, y que salga Cristóbal Soria con una fiambrera color plata a decir estupideces, que es lo que dice, a mí me toca bastante, bastante las narices y las bolas, las bolas del dragón. Pero no ha sido solamente a mí, porque si no, mirad la reacción de Roncero y sobre todo de Fernando Sanz. Pero lo que pasa es que lo tengo que enchufar y todavía no me han puesto el enchufe aquí atrás. ¿Tú te crees que semejante tontería? Pero, Fernando. ¿Pero tú crees que semejante tontería que está haciendo aquí? Pero escucha, ¿tú eres, te estás escuchando, tío? O sea, el mejor estadio del mundo y tú haciendo esa payasada. ¿Cómo? Escúchame, ¿eh? Yo no te digo que no, pero escúchame, Pero vas en serio, el mejor estadio del mundo y el tío haciendo esta chorrada. Es que escúchame, Fernando Sanz, que parece una fiambrera, será el mejor estadio del mundo en serio. Cuando esté acabado. ¿Estás en serio? A ver, jugar a José Lu, a Brahim y compañía también. Pero que parece una fiambrera o no parece una fiambrera. ¿Estás en serio? ¿Estás en serio? ¿Cómo que si estoy en serio? Mira que si estoy en serio, que mira pero lo que escucha, me he traído. Escucha, esta payasada para un estadio
que yo creo que ningún club de Europa y del mundo lo tiene ni lo tendrá. ¿Haciendo esas payasadas? ¿Y qué tiene que ver eso? Pero qué chorrada es esa fiambrera y esta chorrada. ¿Qué tiene que ver eso para que parezca una fiambrera? Escucha, y como lo pongas ahí un día lo piso. Y como lo pongas ahí un día lo piso. ¿Cómo fue lo que dice? Como eso ahí un día lo piso. Un día por ahí igual me tropiezo y lo piso eso. ¿El qué? Esa tontería. Como lo pongas ahí un día igual lo piso. Y si no se lo dices en la calle. Escucha, yo lo remato. ¿Tú ves? ¿Qué semejante tontería que está haciendo aquí? Yo lo remato. Yo detrás. No podéis ser un hombre. No debéis utilizar. Puede molestar a la madre. Eso es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto. Si ni has pisado por allí, ni vas a. Es una falta de respeto, hombre. ¿Qué va a ser, Alberto? No sé de qué estáis hablando. Bajo mi punto de vista, no quiero perder el tiempo. Una persona pragmática. Sí, pero muy lejos. Pero yo el tiempo no lo pierdo. Otra cosa. Más de casada. Totalmente ruin, rastrero y todos los calificativos que le queráis poner. Pero esto no es nada en comparación con lo que os voy a poner. Y me acaban de pasar. No tenía constancia de que existía este clip, no tenía constancia de que habían hablado de Hendrik en la noche de ayer. Yo sí que vi una entrada espeluznante por Twitter, de hecho puse un post, ¿no?, quejándome, ¿no?, de la entrada, una entrada totalmente criminal, pero lo que no me podía llegar a imaginar es que en pleno análisis de esa entrada, ¿no?, repito, lamentable lo de Cristóbal Soria, lo del Bernabéu, una falta de respeto, pero esto de Hendrik creo que va a sobrepasar cualquier límite. Esto decían mientras veían la espeluznante entrada sobre Hendrik en la noche de ayer. Ese tío no podía. ¡Ay, por Dios! Se le tira la rodilla. Pero es que le tira la rodilla, luego. ¿No la saca roja? El árbitro va al VAR a consultarla. ¿Ya necesita el VAR? El árbitro va al VAR a consultarla y lo expulsa a Maicon, al jugador de Corinthians. Al de blanco. Físicamente no está muy delgado, ¿no? No sé, no. Es una impresión. Yo diría lo contrario. Físicamente no está muy delgado, ¿no? No sé, no. Es una impresión. Yo diría lo contrario. Para ser un futbolista profesional. Sí, está ahí. Me parece que. Un poquito pasado de kilos. Es verdad que no está jugando, lleva 5 partidos seguidos sin jugar, creo. Hay que tener en cuenta de que tiene 17 años. Entonces está cambiando su cuerpo ahora. Van a por él. Van como la de la rodilla esa, es para. Es terrible. Que juega 10 minutos. Prefiero que juegue menos. Aparte, también decir que parece que está un pelín. Y bueno, pero el gordo se levanta dos veces. No le he visto. También decir que. Parece que es un pelín. Y bueno, pero el gordo se levanta dos veces, ¿eh? No he visto. No sé si ha sido corpulento. Tiene el triferio. Sí, pero ¿eso es corpulencia o qué es? No sé, yo le veo un poquito. Eso es de comer mal. Yo no le. Sois el mayor vertedero de la televisión. Sois una basura infecta. Sois. Bueno. Si digo lo que pienso de vosotros, de la mayoría, no de todos, ¿vale? Hay algunos que se salvan. Si digo lo que pienso realmente del chiringuito, a mí me chapan el canal y quizás me pueda pasar algo más, ¿no? ¡Qué putrefacción! ¡Qué asquerosidad! ¡Qué bajeza meterse así con el físico de un chico de 17 años, repito, 17 años. Pero además, para más inri, es mentira. Es una falacia. ¿De verdad os parece que Hendrik esté gordo? ¿Esto es estar gordo? ¿Cómo estás tú entonces, Pedrerol? O sea, si esto es estar gordo, Pedrerol y compañía de Alessandro y demás, ¿cómo deberían de estar? Es lamentable, ¿eh? Es de una bajeza, es un comportamiento tan sumamente miserable que me da. Mira, me voy a callar porque me estoy calentando y me conozco. Si con Vinicius empezaron cuando aterrizó aquí en España, con este chico ya han empezado la campaña antes de llegar. Desde que tenía 16 años, desde que fichó por el Real Madrid en invierno del año pasado, cera, cada vez que puede, de poquito a poco, lo de hoy
O sea, lo de ayer por la noche ha sido una soberana vergüenza. No, no sé. No sé hasta dónde vamos a llegar con estas cosas. Y Hendrik porque se la pelará el chiringuito. Pero imagínense que le da por verlo y a lo mejor no es tan fuerte mentalmente. Dice, ¿estoy gordo? Pero macho, si es un... ¡Es un toro! ¡Por el amor de Dios! ¡Es un toro! Ojalá estar todo el mundo gordo como Hendrik. Ojalá Hazard hubiera estado la mitad de gordo que está Hendrik. Ojalá la mitad de los profesionales estuvieran de gordo como está Hendrik. Que, repito, es un toro y tiene 17 años. Como estáis viendo, la bajeza del chiringuito no tiene parangón, no tiene fin. Empieza Cristóbal Soria con lo del Bernabéu. Termina, ¿no? Pedrerol, J. Jordi... ¿Tú sabes quién comía mal, J. Jordi? Dembélé. Ese sí que comía mal. Ojalá os encierren en una habitación sin ventanas ni puertas, ¿no? Os vierais las caras durante días, durante semanas, sin poder salir al exterior y empecéis a vomitaros la bilis los unos a los otros para destapar realmente qué es lo que sucede en este vertedero de la televisión. En fin, chicos, yo lo dejo por aquí, no me quiero calentar mucho más. Ahí tenéis la caja de comentarios para opinar al respecto sobre estos dos temas. Lamentable, lamentable los dos. Así que nada, yo me despido, no sin antes recordaros que podéis dejar vuestro like, compartir, suscribirse y si no, intentaré ganármelo en el siguiente. Que tengáis un fantástico día y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.